Tenemos que hablar de 10 trofeos entonces. 4-0. Derrota difícil, aparte con incidentes fuera de la cancha nuevamente. No fue fácil lo que ocurrió en Oruro. A ver, vamos a ver. Estadio Jesús Bermúdez, San José recibió la visita de 10 Strongest bajo el arbitraje de Raúl Orozco. Primera parte, se jugaban los 2 minutos. Ataque del cuadro local, centro cruzado que es pivoteado para Marcos Barrera. El ex atigrado de derecha anota el 1-0 del encuentro. Defensa parada que se deja anticipar y el defensor que se proyectó abre el marcador. Contragolpe atigrado, Pablo Escobar que no pudo definir ante la salida del golero Franco. Segunda parte, infracción que comete Diego Guayar y por segunda amarilla sale expulsado del cotejo. El Tigre se quedaba con 10 hombres. 15 minutos, pase en profundidad para Miguel Suárez. Valverde que no puede despejar el balón y el tarijeño define de gran manera para decretar el 2-0 del partido. Velocidad del tarijeño y ante la tibia salida de Baca, el delantero estuvo fino para definir. Entrada fuerte de Agustín Jara en contra de la humanidad de un jugador santo y el argentino ve el cartón rojo. Los aurinegros se quedaban con 9 jugadores. Salida rápida de San José, centro al área visitante y aparece el caballo Saucedo para anotar el 3-0 del compromiso. Fue a los 24 minutos. Nuevamente la defensa tigrada, mal parada y el delantero santo que define para aumentar las cifras. Disturbios ocasionados por hinchas del Tigre que obliga a que el árbitro del cotejo paralice el compromiso. Reinicio del partido, el cuadro de la B Azul que quería más. Y en otro ataque local, Jair Reynoso es trabado por el golero Baca. Y Orozco cobra penal. Carlos Saucedo cambia la falta por gol y el Tigre perdía 4-0. Serenidad por parte del atacante Santo para definir y no deja que reaccione el golero aurinegro. Final del encuentro, victoria de San José, clara y por goleada ante 10 Strongest. Fiesta en el Bermúdez. Todo redondo, la verdad, se podría decir, porque bueno, como dije anteriormente, cumplir 100 partidos con San José me llena mucho de orgullo. El que arrancó el día para nosotros fue negativo y pues lamentablemente el resultado fue duro y pues en contra de lo que veníamos a buscar. Así que pues nada, recomponer para la siguiente semana.